Actualidad, empresa, emprendimiento, mercado laboral, finanzas. Una mirada anticipada al futuro en temas empresariales y financieros. Bienvenidos a Tendencias. Gracias a Dios, hoy es lunes. Sea usted bienvenido al programa número 706 de Tendencias. ¿Qué hacer los últimos 30 días de este año? Bienvenido a la última semana del mes de noviembre, dándole la bienvenida ya al mes de diciembre, el último mes de este año, que para muchos es un mes muy ocupado y para otros también un mes que aprovechan a relajarse y a poder dejar las actividades de trabajo para dedicarse a temas también familiares. Bienvenido a Tendencias, mi nombre es Ángel Mejía. Hoy es lunes 27 de noviembre del año 2023. Este jueves hay pago, pues el amor de Dios, que para muchos de nosotros puede ser un motivo de angustia, de pago de IVA, pago de salarios, pero también es un momento de alegría que celebramos con muchísimo gozo el recibir dinero. Quiero comentarles que en este primer segmento estaremos hablando acerca de una cápsula que me encantó su contenido basado. La cápsula de la semana pasada fue en base a un libro de Jordan Peterson que se llama 12 reglas para vivir, un libro como de 600 páginas que tiene, es un poco denso, pero Jordan Peterson escribe bien interesante. A mí me gustó 12 reglas para vivir. Pero, y de ahí saqué una de las reglas. Las 12 son muy buenas, pero especialmente me enfoqué en la regla de no mientas o di la verdad o al menos no mientas. Esa es la regla número 8. Pero también esa fue la de la semana pasada y esta semana quise complementarla con un contenido de parenting del libro de Andy Stanley y Sandra Stanley. El mejor libro que he leído acerca de paternidad. Yo soy padre de hijos adultos, sin embargo, este libro habla de la paternidad en las diferentes 4 etapas. Hay una etapa cuando son bebés y que vale la pena prestarle mucha atención a la disciplina, ¿verdad? Porque así, la disciplina para dormir, la disciplina para estudiar, la disciplina para leer, la disciplina para comer, no estarlos corriendo por toda la casa llevándole la cucharita para que coman. Eso no está bien. Hay que formarle disciplina, disciplina para sentarse, para poder comer o para poder jugar, horarios, etcétera. Esos horarios, si no lo aprenden en esa etapa, es muy difícil después. Y después el tema de entrenamiento. Y el tema de entrenamiento me encanta porque era enseñarles entrenando a saludar, a salir a recibir, a cómo comportarse. Es entrenándoles, es decir, practicándonos. Ellos no aprenden diciéndoles. Tiene que practicarse. ¿Cómo vamos a saludar a la tía? Ahorita que vamos a ir a la cena de Acción de Gracias. ¿Cómo vamos a saludar al tío? Y yo voy a hacerle de tío. Ahora, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y yo le voy a dar así el beso, el abrazo. Es decir, se practica y luego la etapa que ya es más de coaching y cuando ya son adultos, lógicamente es una etapa totalmente distinta. Y como bien dice otro autor de libros de paternidad de hijos adultos, Jim Burns, es simplemente cállese la boca, ¿verdad? Conviva con ellos y deje la alfombra de bienvenida en la casa. Y nos corresponde un papel más de orar por ellos, ellos toman sus decisiones, pero si usted hizo bien el trabajo antes, ellos estarán más encaminados a tomar mejores decisiones. Pero de ahí sale esta cápsula de enseñar a no mentir, del tema parenting, y luego escucharemos a Yulisa Sánchez con Liderazgo al Estilo de Jesús, cápsula número 17, es un tema nuevo, cápsula nueva, contenido nuevo, y luego le damos la bienvenida para poderle presentar a nuestro querido José Pocón con Inversión Exponencial. Bienvenido a Tendencias. Arranca la semana con sabiduría y energía. Gracias a Dios, hoy es lunes. Arranca la semana con sabiduría y energía. Gracias a Dios, hoy es lunes. En la cápsula anterior te comenté la regla 8 del libro 12 reglas para vivir, escrito por Jordan Peterson. Di la verdad o por lo menos no mientas. No mentir es el noveno mandamiento también en la Biblia. La mentira regularmente se compone de otras mentiritas y nos alegra cuando vemos que nuestras mentiras funcionaron, pero las consecuencias llegan después, cuando nos damos cuenta que las mentiras han dinamitado nuestra credibilidad. Se convierte en una gran frustración y desengaño. Por eso es muy importante formar en nuestros hijos la convicción de no mentir desde que son pequeños. Los autores del libro Parenting indican que en su casa tenían solo 2 reglas para sus hijos. 1, honra a tu mamá. Y 2, no mientas. Simple, solo 2 reglas, una de hacer y otra de no hacer. Honrar a mamá y no mentir desencadenan otros buenos hábitos.
Regularmente también traen consigo la honra a la familia, confianza, credibilidad y ayuda para proteger la relación familiar. Es vital enseñar a nuestros hijos que una relación está en completo desbalance cuando no podemos confiar. Si me mientes, me requiere mucho esfuerzo volver a confiar. Si me mientes, tu palabra vale un poco menos para mí. La honestidad debiera ser un principio no negociable en nuestros hogares. Se puede corregir un mal comportamiento, se puede manejar una falta de respeto, pero con la mentira resulta más difícil porque sus efectos explosivos dañan la relación. Mentir no solo deshonra a la persona que escucha, sino también lo hace con la persona que miente. El libro Parenting dice que debemos ser estratégicos y adoptar un enfoque distinto a medida que nuestros hijos crecen. Una cosa son los años de disciplina, de 0 a 5 años, otra los años de entrenamiento, de 5 a 12 años, y otra en los años de acompañamiento o mentoría, de 12 a 18 años. Si no trabajamos bien la honestidad en los años de entrenamiento, de 5 a 12 años, cuando lleguen a la adolescencia, que es cuando ellos anhelan más independencia y libertad, la podríamos pasar muy mal. Préstame el carro para salir con mis amigos, déjame ir a dormir con mis compañeras, nos vamos a juntar para hacer una tarea. Imagínate lo difícil que sería cuando antes nos han mentido. Como papás, debemos ponerle mucha atención y seriedad cuando detectamos una mentira, pero principalmente debemos entrenarlos a decir la verdad. Ahora bien, cuidado si por ellos decir la verdad les va a ir mal. Van a creer que mentir es su única opción. Decir la verdad no es algo natural en nosotros, es algo que se enseña, que se modela, que se mentorea. Y entre más pronto empecemos con nuestros hijos, mejor. Prueba a decirles, te voy a hacer una pregunta y puede ser que te veas tentado a mentir. No quiero que me mientas porque nuestra relación y confianza son más importantes que cualquier cosa. Y luego, cuida tu reacción, cuida tus gestos y posturas. No quieres que se pongan en modo defensivo. ¿Qué crees que hacemos de forma instintiva cuando estamos en modo defensivo? Regularmente la mentira aparece para defendernos. La honestidad es como un músculo, se hace más fuerte con el uso. Entre más reforcemos y premiemos decir la verdad cuando sean niños, mejor nos irá cuando sean adolescentes. Que la mentira sea inaceptable en nuestros hogares. ¡Gracias a Dios! ¡Hoy es lunes! Arranca la semana con sabiduría y energía. Gracias a Dios, hoy es lunes. Aprendamos de las enseñanzas de Jesús que revolucionaron la forma de liderar. Liderazgo al estilo de Jesús. Hoy es lunes, un nuevo lunes para poder compartir con ustedes en su programa Tendencias en estas cápsulas de liderazgo al estilo de Jesús. Y hoy voy a compartir con ustedes otra cualidad muy importante que Jesús puso de manifiesto en su paso por la tierra mientras interactuó con muchas personas en los años que duró su ministerio terrenal. Y esta capacidad o habilidad de liderazgo de Jesús a la que me refiero es la empatía. La empatía como un elemento fundamental para poder tener una comunicación efectiva como líderes. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque la empatía nos da esa capacidad de establecer puentes de comunicación con las personas. De hecho, como decía antes, su papel es fundamental, es crucial en la comunicación efectiva de los líderes. ¿Por qué? Porque al ser empáticos podemos comprender, podemos compartir las emociones y las diferentes perspectivas de los demás. Y eso es lo que nos permite comunicarnos de maneras más efectivas, ¿verdad? Nos permite establecer conexiones más fuertes con los demás y resolver conflictos de una manera constructiva. La empatía nos ayuda también a mostrar comprensión y preocupación genuina por los demás. Y eso hace que las relaciones se vean fortalecidas y nos permite fomentar ambientes de confianza y de colaboración. ¿Cómo se puede desarrollar entonces esta empatía que Jesús mostró tan claramente a través de su liderazgo? Bueno, se puede desarrollar de varias maneras, pero principalmente a través de prácticas como escuchar activamente a los demás. Activamente quiere decir prestar atención para buscar entenderlos, y ya hablamos de eso en una cápsula anterior. Pero el enfoque central es
Escuchar a los demás buscando comprender sus puntos de vista, no esperando a que terminen de decir lo que tienen que decir para entonces nosotros dar una respuesta. Es una diferencia muy sutil, pero muy importante en la manera en la que nos comunicamos. Entonces, eso nos permite, como les decía, mostrar un interés genuino, ¿verdad? Por los demás, por sus preocupaciones, por sus necesidades. Y nos permite también practicar la empatía aún en situaciones difíciles, como pueden ser situaciones donde estemos negociando algo importante. También es útil cultivar una mentalidad abierta, estar dispuesto a aprender de las experiencias de los demás. Y esto sin duda nos va a ayudar a fortalecer y a desarrollar el músculo de la empatía que es tan importante en el liderazgo. Algunos ejercicios prácticos que les quisiera recomendar para desarrollar empatía son los siguientes. Primero, practicar la escucha activa. ¿Y cómo se hace eso? Escuchando con suma atención sin interrumpir al otro hasta que termine de hablar. Nos cuesta mucho a veces hacer eso, especialmente a los líderes, pero es algo muy importante si queremos desarrollar la empatía. Mostrando, por supuesto, interés y haciendo preguntas para comprender mejor el punto de vista y las perspectivas de la otra persona. Ponernos en los zapatos del otro, ¿verdad? Eso es, imaginémonos cómo se sentían o cómo se sienten ellos cuando están exponiéndonos algún punto de vista. ¿Cómo es estar en la situación de la otra persona y tratar de entender sus emociones y los desafíos desde la perspectiva del otro, no de la mía? Es decir, tratando de entender el marco de referencia de la otra persona y no necesariamente desde mi propio marco de referencia. También en las conversaciones diarias ayuda mucho intentar identificar las emociones de los demás, prestándoles atención y validarlas cuando estemos interactuando con ellos, ¿verdad? Mostrando comprensión, mostrando apoyo. Así es como se desarrolla la empatía. Y también nos ayuda mucho a aprender de las experiencias de los demás, como leyendo libros, viendo algunas películas o documentales que nos expongan diferentes perspectivas, diferentes formas de pensar. Y también diferentes culturas, eso también nos ayuda a generar empatía. Nos puede ayudar a desarrollar una comprensión más profunda de los demás. Y en situaciones desafiantes es cuando más debemos practicar la empatía. En momentos de conflicto, en momentos de desacuerdo, es cuando nos debemos esforzar verdaderamente por comprender los puntos de vista de los demás, aunque no estén de acuerdo con los nuestros, y buscar soluciones que satisfagan los intereses de ambos. Aún así, los intereses se vean en apariencia que pueden ser diametralmente opuestos, pero es la empatía la que nos va a ayudar a construir esos puentes para poder generar soluciones ganar-ganar. Recuerda que la empatía es una habilidad que se desarrolla con la práctica constante, como cualquier otra habilidad de liderazgo, pero sobre todo con la voluntad de comprender y de querer conectarnos con los demás. Les saludo Yulisa Sánchez y esta fue una cápsula más en su segmento Liderazgo al Estilo de Jesús. Les deseo muchas bendiciones y muchos éxitos para esta semana. ¡Hasta la próxima! Comenzó con un sueño. Aunque hemos cambiado con los años, Dios sigue siendo el mismo. Ilumina FM. Estás en sintonía de la radio más fresh de Guatemala. Ilumina FM. Disfrutando de una mirada anticipada al futuro en temas empresariales y de negocios. Todo en Tendencias Podcast Live. Y gracias a Dios, hoy es lunes. Bienvenido a Tendencias. Estamos en nuestro programa número 706, lunes 27 de noviembre del año 2023. ¿Qué hacer los últimos 30 días del año? Les saluda Ángel Mejía. Ya en el segundo segmento estaremos conversando en vivo con Walter Maeda y también con Rodolfo Pérez. Walter Maeda, nuestro mismo querido amigo Walter Maeda, estaba fuera de Guatemala, pero ahora estará también siendo parte nuevamente de estas conversaciones. El tema de hoy es qué hacer los últimos 30 días. Estamos en la antesala del último mes del año, diciembre, un mes que se caracteriza por feriados que hacen se interrumpa la jornada laboral en la última semana del año, es decir, del 24, 25, de hecho antes, ¿no? Estamos regularmente menos ocupados, las personas están más enfocadas en temas familiares y estaremos más disponibles en cuanto a tiempo
entonces esto hace que nosotros podamos enfocarnos en la planificación del próximo año, etcétera. Pero, ¿qué haremos en temas empresariales en estas semanas que tenemos por delante? Sé que son semanas también ocupadas por temas de aguinaldo y temas de algunos que hacen convivios o celebraciones para los colaboradores, hace que sean se acorten los días de final de año. Pero aquí escucharé algunos consejos para poder finalizar. A continuación, escucharemos a José Con, que nos ha apoyado con estos contenidos acerca de invertir. ¿Cómo invertir? La cápsula se llama Inversión Exponencial. Y así como nos ha dicho, cuando si tuviéramos que invertir en un emprendimiento, en capital para un de riesgo, venture capital, si quisiéramos invertir, tendríamos que prestar atención al tamaño del mercado. Es decir, ese negocio tiene un mercado grande. Si el tamaño del mercado es grande, vamos bien. Pero también nos ha dicho José Cont de que no solamente tenga que tener un líder, una cabeza, un pensante, debiera tener pues 2-3 personas que se estén complementando. Alguien que ponga la visión, pero alguien que también ejecute esa visión y alguien que ordene esa visión en temas financieros. Pero una sola cabeza, un Jeff Bezos, un Steve Jobs, es de verdad muy inusual, ¿verdad? El poder tener, es mejor o más aterrizado entender que no solamente hay una persona en la cabeza, sino que hay un par, un equipo de personas que están liderando. Y el día de hoy, José Cono nos presenta otros elementos para tener en cuenta en invertir en un startup. Startup, esos negocios que crecen muy rápidamente. No estamos hablando de un emprendimiento chiquito, estamos hablando de aquellos negocios que generan un crecimiento importante. Escuchemos a continuación a José Cono con esta recomendación. Inversión Exponencial. Desde los fundamentos de inversión en startups hasta estrategias de inversión en capital de riesgo. Comprendamos mejor los altibajos de los negocios disruptivos actuales. Inversión Exponencial. Hola amigos de Tendencias. Les deseo un feliz lunes, un excelente inicio de semana y muy feliz de estar acá con ustedes en esta cápsula de Inversión Exponencial. En las cápsulas pasadas hemos hablado que para invertir en emprendedores, en startups y en personas que están haciendo nuevos negocios, hay varios factores clave a tomar en cuenta. El primero, el tema relacionado con el mercado. Un emprendedor creando una solución en el mercado cloud o en el sector fintech tendrá más probabilidades de éxito que alguien generando una solución en un sector en contracción. Por otro lado, también está el factor crítico del equipo. ¿Cuál es la experiencia vital de este emprendedor? ¿Qué otras cosas ha construido con éxito? ¿Quiénes serán sus cofundadores, sus asesores, sus mentores? Todos estos son puntos clave desde la perspectiva de tener un gran equipo. Y por supuesto, el tema de hoy, además del mercado y del equipo, se debe contar con un gran producto. Y aquí entramos en uno de los puntos más polémicos que enfrentan los emprendedores. ¿Cómo saber si están construyendo un gran producto o servicio? Según un estudio publicado por Rockstar este año, desde la perspectiva de los emprendedores, la falta de capital es la principal razón de fracaso en sus startups. Sin embargo, cuando se considera la perspectiva de los inversores, la principal razón es la falta de product market fit. ¿Pero qué significa este concepto? ¿Qué significa esta palabra, esta expresión? Básicamente se ha vuelto un cliché en el mundo de las startups, pero de hecho, muy pocas personas tienen la capacidad de definirlo. A veces se confunde con una métrica o con señales de tracción temprana generadas artificialmente. Lo cierto es que lograr product market fit es cuando lo que hemos construido, ya sea un producto o un servicio, es tan útil y valioso que muchos usuarios utilizan repetidamente de manera constante y lo recomiendan a nuevos usuarios. Es decir, es cuando una empresa o una startup tiene una solución tan atractiva para el mercado que son los mismos usuarios los que impulsan su crecimiento a través de recomendaciones, reviews, referencias y el boca a boca.
¿Por qué es tan difícil lograrlo y alcanzarlo? En realidad no se trata de incapacidad de desarrollar un buen producto o servicio. Es más bien por un tema de terquedad, de orgullo, de necedad, de los emprendedores que se enamoran de su producto y pierden mucho tiempo y recursos intentando forzar al mercado para que les preste atención. Y si bien lograr Product Market Fit toma tiempo y trabajo, es algo que claramente se puede ver en un lapso de 6 meses, de 12 meses, un máximo 18 meses, ya exagerado. Si un emprendedor llega a los 2 años trabajando en una solución, en un producto, un servicio, que no logra despegar, lo más probable es que está construyendo algo que no suma valor. Y es que al inicio, la gran mayoría de emprendedores exitosos que hoy conocemos han tenido que cambiar sus ideas originales, han tenido la humildad de pivotear, que es básicamente ese concepto de cambiar de enfoque, cambiar de dirección, leyendo las señales del mercado. Tenemos el caso de YouTube. Yo creo que pocos sabíamos que al inicio no era una plataforma de streaming de videos, como la conocemos hoy. YouTube era un sitio de citas en línea. Tenemos el caso de Twitter, que nació como una plataforma de podcasting, pero se dio cuenta que no estaba lista su solución para el mercado, ni el mercado listo para su producto, así que decide pivotear, cambiar de dirección, y crean una plataforma de microblogging, que prácticamente hoy todos la conocemos, es X en la actualidad, y pues se ha vuelto una plataforma líder a nivel mundial. Tenemos el caso de Netflix, otra marca muy conocida, que empezó como una empresa de renta de DVDs por correo, pero se dio cuenta que este mercado iba en contracción. Venía la tendencia del comercio electrónico y las suscripciones, así que decide cambiar, decide pivotear y se convierte en un sitio de streaming, y básicamente hoy es líder en su categoría. Y un caso que me encanta es el caso de Slack. La visión original de los fundadores de Slack era crear un videojuego, pero para coordinarse con sus desarrolladores, con sus programadores, se dieron cuenta que no había una buena plataforma de mensajería y crean una solución que se dan cuenta que es tan buena que es en pivotear y construyen lo que hoy es Slack, que es ese software de comunicación entre equipos de tecnología y en empresas utilizado por millones de personas. Prácticamente, por lo tanto, todas las empresas exitosas al día de hoy han tenido que pivotear en algo. Así que cuando nosotros decidimos invertir en un emprendedor y nos damos cuenta que ese emprendedor lleva 6 meses, un año, trabajando en un producto que no logra despegar, pues definitivamente si no está pivoteando, si no está cambiando de dirección, cambiando de enfoque en el mercado, producto, modelo de negocio, branding o incluso industria, es una red flag, es una señal de que posiblemente no sea alguien que esté considerando las señales más importantes. En otro análisis de Rockstar, lograron ver que las startups que pivotean entre una y dos veces crecen en usuarios 3.6 veces más y levantan 2.5 veces más dinero. Y si bien no se trata de estar cambiando ante cualquier tendencia como una veleta llevada por el viento, lo importante es establecer un plazo razonable, que puede ser de un año, para intentar colocar un producto o servicio en el mercado. Y si esto no funciona, inmediatamente cambiar a algo que tenga mayor receptividad en el sector en el que este emprendedor está buscando innovar. Recordemos que al final, la verdadera innovación no solo cambia productos, sino cambia perspectivas, culturas y la forma en que vivimos. Y cuando hablamos de invertir en innovación, invertir en startups, invertir en emprendedores, invertir en personas que están construyendo ideas, tenemos que considerar estos factores claves del mercado, el equipo y por supuesto lo que están construyendo, para tener las muestras, los datos, los hechos que nos lleven a saber si estamos tomando una buena o una mala decisión. Para ti, ¿qué es Fresh? Para mí, Fresh es fresco. Para mí, Fresh es lo más novedoso. ¿Y para ti, qué es Fresh? Ilumina FM. Fresh Sounds.
17 horas, 56 minutos. Las empresas que escucharás a continuación apoyan la visión de Ilumina FM. ¿Equipos dañados por tormentas eléctricas o sobrevoltajes? Actualmente los picos de voltaje son los responsables de daños a los equipos eléctricos en un 75%. Prevenga estos daños con supresores de transientes ProSurge. Cuentan con certificación de alta gama a un precio competitivo. Cat Plus, generando soluciones eléctricas. Distribuidor autorizado de la marca ProSurge. Estás disfrutando de sonidos frescos. Escuchas Ilumina FM. Escucha esta y otras entrevistas con personas que marcan tendencia. Búscanos en Spotify como Tendencias Podcast. Aprendamos con diferentes expertos sobre temas de actualidad en La Entrevista. Bienvenidos a Tendencias, gracias a Dios, hoy es lunes. Quiero contarles que estoy muy emocionado porque mi amigo Walter Maeda Machuca regresa aquí a este foro de conversación en Tendencias. Walter, qué gusto tenerte con nosotros, bienvenido a Tendencias nuevamente. Ay, Gainer, ¿cómo están? Buenas tardes. Ya no sabía ni cómo iniciarse, decir gracias a Dios, hoy es lunes. Así que feliz de estar por acá compartiendo con toda la audiencia de Tendencias. ¡Feliz tarde! Gracias, mi querido Walter. Y junto con Walter y con Rodolfo Pérez, quien se va a unir seguramente en unos momentos, estaremos conversando acerca de algunas recomendaciones que quisiéramos darles. Hemos estado conversando entre el equipo, entre el staff, acerca de qué recomendarles en estos 30 últimos días del año. Sergio Rarte nos dice, hay que convivir con la familia, dedicarnos a ese tema de convivir con la familia. Ginny Castillo nos dio varias recomendaciones también, y la primera es tratar de evaluar, ¿verdad?, espiritualmente, si nos hemos acercado lo suficientemente a Dios en este año y qué quisiéramos cambiar en nuestro mover espiritual para el año siguiente. Entonces, es una linda recomendación para iniciar esta conversación, Walter, espiritualmente hablando. Es así, es Anet. Y amigos, ¿saben qué? Yo creo que, bueno, nosotros al final, cuando hablamos de nuestra vida, decimos somos cuerpo, alma y espíritu. Y yo creo que algo muy emocionante es entender también qué tal nuestro espíritu se conectó con nuestro creador, con nuestro ser superior. Y creo que es un buen ejercicio saber. Yo la anoté, ¿sabes, Aner? Y amigos, yo la anoté de otra forma. Yo la anoté ante esa pregunta, yo me la anoté así. ¿Qué pasaría si el Walter de hoy se fuera a hablar con el Walter del 1 de enero del 2023 y le dijera, ajá, Walter, ¿cuáles son esas expectativas de crecimiento espiritual que vos tenías este año? Y hacer esa lista de esas expectativas espirituales que tenía ese Walter del 1 de enero y compararlas con el Walter de hoy y decir, ¿estoy en esa línea? ¿Caminé ese camino? Obviamente todos lo quisiéramos caminar en línea recta, pero no generalmente no funciona así, amigos. Caminamos y a veces damos vueltas, círculos, etcétera, regresamos, sentimos que regresamos al mismo lugar y volvemos. Y es ahí donde vemos qué tal fue mi tiempo de oración, qué tal fue mi tiempo de lectura de la Biblia. Estuve con el Bible Challenge este año, no lo estuve haciendo. ¿Qué tal estuve también con en mi tiempo devocional, en mi tiempo con Dios? Tal vez algunos me dijeran, Walter, tal vez ahí te estás yendo muy espiritual, oración, leer la Biblia, adoración, el compañerismo, el evangelismo. Pero posiblemente también hay otras formas de edificarnos. ¿Qué tal estuvo nuestro tiempo de comunión con amigos que nos pueden ayudar a crecer y a madurar en la fe? ¿O qué tal estaba nuestra relación, tal vez intelectual incluso, nuestro pensamiento intelectual? En el cual también podríamos acceder a un libro cristiano. ¿Cuántos libros leímos este año? No sé. ¿Cuántos? A ver, Anel, ¿cuántos estuvimos compartiendo en Tendencias este año que pudieron habernos edificado y habernos proyectado? Entonces, el tema espiritual es un tema súper importante.
Porque al final es una parte de nuestro ser que se llena con esa comunión con nuestro Dios, con nuestro Creador. Y eso es importantísimo. Espiritualmente avanzado no lo he hecho. Como decías, me propuse hacer algunos cambios, implementar algunos hábitos, leer algunos títulos. Y por cierto, yo he comentado esto al aire, que a mí en los años, que algo que me funciona muy bien es leer diferentes tipos de títulos, ¿no? Me gusta leer un tema de papá, un tema de masculinidad, un tema de esposo, en el transcurso del año, y esto me ayuda a ir creciendo. Y igual, ¿verdad? En temas de negocio, en temas de incluso novelas, ¿verdad? Que me gusta a veces darme ese espacio de tiempo. Número uno. Segunda recomendación que nos había dado Jenny Castillo tenía que ver con aprovechar a hacernos algunos exámenes médicos antes de terminar el año. ¿Qué pensás de esa recomendación que nos dio Jenny? Mira, esa estuvo muy buena, la verdad que es súper acertada. ¿Sabes qué? A mí me gustó, si me permiten, lo voy a leer literalmente como lo dijo. Y tal vez ahí no nos vaya a regañar César Tánchez, pero ya sabe que he hechos los seguros. Ya saben que muchos de nosotros tenemos algún tipo de seguro que cubre algunas consultas médicas. Por ejemplo, yo tengo un seguro en el cual cumple la limpieza, ese seguro me da cobertura para que una vez al año, por ejemplo, la limpieza de mis dientes, las haga en ese seguro, use la póliza de ese seguro y lo puedo utilizar para ir a una clínica, y tengo el derecho porque me cubre hasta cierto monto, y lo puedo usar yo, lo puedo usar mi familia, y de pronto son chequeos de rutina que uno puede, que tiene en su póliza de seguro, que puede utilizar, ya que uno las está pagando, o incluso hay empresas que las están pagando, pues, por el servicio profesional que nosotros estamos dando. Entonces, justo, Anner, y justo, amigos, ahora que, bueno, el próximo mes que regresamos a Guatemala, estábamos viendo con, ya iba a decir el nombre de la empresa, estábamos viendo con mi esposa y decíamos, hey, ¿cuándo nos toca ir al dentista? Y me dice, no, ya está programado para diciembre, está programado ya para que cuando lleguemos ya podamos hacer nuestros chequeos. Y es un chequeo anual y lo dejamos programado desde el año pasado, imagínense. Entonces es un poco de, ay, Walter, tan exagerado con su planificación. Pero es parte de lo que funciona, de lo que puede servir lo que puede generar de utilidad un seguro, un laboratorio, exámenes médicos, hace sus chequeos anuales. De pronto, bueno, ahora también que regrese, yo creo que, no sé si todos saben, pero voy a hacer un anuncio comercial. Para los que están en la radio no lo van a ver, pero yo ando en mi mano derecha, ando una bandita que es que me controla todos mis indicadores. Es como hay relojes hoy, smartwatch, que te permiten hacer eso. ¿Por qué? Porque me gusta rendir cuentas, y cuando ya llegue, me toque llegar a mi consulta, también me toca ir con mi nutricionista y a decir, wow, mire cómo me he portado este año, estoy bien con mis indicadores de peso, pero no solo indicadores de peso, hay otras cosas que te ayudan, estos aparatitos, cómo está mi corazón, cómo está mi ciclo de sueño, cómo está mi nivel de estrés. Entonces es súper válido este consejo que nos da Jenny Castillo. Y Anner, ya tenemos a nuestro invitado. Sí, mira que está con nosotros Rodolfo Pérez también, que también regresa después de algún tiempo que había estado un poco ocupado. Como que me hubiera ido a Nicaragua con el doctor, con el licenciado Maeda. Con el licenciado Maeda. Muy bien. Bienvenido, Rodolfo. Mi Rodolfo viajero, gracias por estar aquí con nosotros. Recomendaciones final de año. ¿Qué recomendaciones le darías a las personas en esta? Ya hablamos de la recomendación espiritual, la recomendación de salud. ¿Cuál sería una tu recomendación para estos 30 días que nos quedan del año 2023? Bueno, hay varias, ¿no? Me gusta la que estaba hablando ahorita el doctor. Pero digamos, hay que recordar que son ciclos, ¿verdad? Ustedes, una vez se inicia con algunas resoluciones o objetivos anuales, y muchas veces la tendencia es a que el 80% de las metas o de las personas se caen en febrero. Entonces, a veces nos ha pasado a nosotros mismos, ¿no? Que dejamos alguna meta que queríamos hacer. Entonces, se puede hacer mucho en 30 días. O sea, hoy es 27 de noviembre, nos queda todo diciembre, ¿verdad?
sé que viene el tema de fiestas y la comida y que los tamalitos y todo lo rico que se come en esta época, pero ¿para qué esperar a enero, verdad? Si había uno que uno dejó por mucho tiempo, revíselo y empezar a activarlo. Tal vez no es que se va a lograr todo, pero al menos hay un inicio, reinicio fresco, y se aprovechan los últimos 30 días del año, o para en este caso serían los últimos 30, ¿qué? 3 días del año, para empezar a aquel hábito de lectura que te querías poner, aquel hábito de salir a caminar 20 minutos, hacer ejercicio de 30 minutos, o pasar un tiempo en oración 10 minutos. Empieza a hacerlo, o sea, todavía hay tiempo, todavía nos queda un mes completo, ¿verdad? Hay muchas cosas que se pueden hacer en un mes. Entonces, que la desilusión no te detenga de que no lo logres, sino empieza a generarlo. Creo que eso podría ser algo importante, ¿verdad? Muchas veces estamos, hay libros, y recuerdo que hace unos días un amigo le dieron la oportunidad de ser el líder de una organización importante en la región, y le mandé una recomendación de un libro de mis primeros 150 días, 100 días, creo que es el 100 libro. 100 días de CEO. Pero digamos, ¿qué pasa si lo hacemos al revés? Mis últimos 30 días del 2023, ¿cómo me aseguro que cierro bien el año? ¿Verdad? Ustedes a veces están pensando que no llegamos, o que estuvo difícil, o no. ¿Cómo nos aseguremos de cerrar? Tal vez no vamos a hacer todo lo que hubiéramos hecho en un año, pero vamos a generar avance y generar inercia para empezar con fuerza el siguiente. Ese quizás sería una de las de los temas para cerrar bien el año, ¿verdad? Es lo que yo tengo más, pero somos más en la audiencia, entonces cedo el tiempo. Así es, estamos entonces en estas recomendaciones para finalizar este año. Y saben una cosa, amigos oyentes, que cuando hace poco leíamos un libro acá en la radio también que se llamaba When o Cuando, de Daniel Pink, y cabalmente mencionaba que sí, en efecto, uno espera hasta el otro año para iniciar el hábito, porque algo pasa en nuestra forma de ver la vida en función del primero de enero. Pero tomarnos las 12 uvas y pensar que eso, no hay ninguna diferencia de empezar hoy el plan de lectura de la Biblia, de empezar a hacer ejercicio hoy o de leer hoy, no existe. Pero claro, son como hitos o costumbres que nos hacen ver las fechas de inicio. Es decir, sí, en efecto, o sea, es el mes que más se venden membresías de gimnasio, es el mes que más gente va a chequeos médicos, etcétera, pero no, eso no implica que hoy puedas iniciar, mañana puedas iniciar y aprovechar esos 30 días. ¿Qué otra recomendación le darías, Walter, a nuestra audiencia? Miren, me voy a sumar a lo que dijo Rodolfo antes de seguir, y yo lo pongo en una palabra: procrastinar. Ahí evitemos. Sí, me trabo con la palabra, así que voy a decirlo diferente, lo voy a decir a posponitis. Evitemos la posponitis. Así que podemos comenzar hoy. Bueno, miren, dentro de las cosas que también podemos hacer es Hay un tema que a mí me gusta a ustedes, y es un tema, y me voy a ir al ámbito bien personal, yo hago este ejercicio dos veces al año, y el ejercicio que yo hago dos veces al año es en el trabajo: limpio mi escritorio. Imagínense, a mí me gusta mucho, ya me ven ahí algo ojos rasgados, ustedes saben, ahí de descendencia japonesa. Pero a mí lo que me gusta es el método Kaizen, y yo aplico el método Kaizen en el trabajo. Entonces, dentro de eso, yo lo que hago es, yo solo voy a tener en mi escritorio las cosas que yo utilizo, y las que no utilizo las voy a quitar de mi vista. Pero no solo hago eso es lo que se ve, pero adentro de mi escritorio hay gavetas, hay cajitas que uno tiene que ir a revisar qué tiene ahí, y decirse y preguntarse, bueno, ¿y esto lo ocupo o no lo ocupo? Y comienzo yo ahí a hacer mi revisión y comienzo a quitar esas cosas que no estoy ocupando. Entonces, allí, yo sé que Kaizen es todos los días hacer una cosa pequeña, y al final de 365 días obtenemos grandes cambios. Pero es algo que nosotros debemos de tener como hábito. Nos quedan 30 días. Vaya a su escritorio, vaya a ver esos documentos que no he firmado. Posiblemente esos documentos que están tal vez ahí en su estantería, y dice, ay, este documento lo tenía que firmar, lo tenía que leer, o tenía que hacer algún tipo de presentación.
vaya y revise, y vaya documento por documento. De repente tenemos una colección de 100 lapiceros ahí y dice, ¿y para qué utilizo los lapiceros? ¿Es una colección la que estoy haciendo? ¿O en realidad me sirven? Entonces comienza usted a preguntarse cada una de estas cosas y va a darse cuenta que también el viaje de esta vida se hace liviano. Y parte de ese viaje liviano es limpie su escritorio, no acumule cosas que no utilice. Así que ese es uno de mis consejos. Qué buen consejo. Yo no te había escuchado decirlo y yo inicié la tarea de revisar papeles y sacar. Estoy sacando cajas de cosas que digo, ¿por qué las acumula uno, no? Y va sacando cosas que no utiliza. Creo que es un buen tip y cabal, ¿verdad? Me di cuenta que habían muchos bloques de notas o muchos lapiceros o muchas tazas que tal vez no las uso y alguien más las podía utilizar. Ginny Castillo también nos había mencionado utilizar el aguinaldo sabiamente, planificar el uso del aguinaldo para hacer ciertas inversiones o también para prepararnos para el otro año en gastos de inscripción o de útiles escolares. Y una que es muy común para todos es compartir con familia y amigos, no en redes sociales. Y nos ponía una observación Ginny y era, si va a ir al convivio o reunión, ir y convivir, ni siquiera llevar el teléfono, debiera uno ustedes realmente convivir, platicar y alejarse del teléfono. Creo que socialmente también es una muy buena oportunidad para visitar, para poder convivir con otras personas. ¿Y qué otra recomendación tendrías, mi querido Rodolfo Pérez? Sí, bueno, este periodo es muy común que las organizaciones y las personas, ¿verdad?, se tomen una pausa, ¿no? O sea, creo que así, si bien es cierto qué puedo hacer los últimos 30 días es importante, hay cosas que no debo dejar de hacer, ¿verdad? Por ejemplo, tener esa cercanía con el cliente clave o con la relación que quiero seguir desarrollando, no hay que dejarla, a veces uno se ralentiza porque entra en un momento de pausa. Entonces hay que tener ese cuidado, hay que tener un balance también, pero también aprovechar el tiempo como de ciclo, de cierre, para hacer un momento de reflexión, ¿verdad? Y no ser tampoco muy negativo en solo qué no salió bien, sino qué salió bien, qué evento tuvimos, qué tuvo éxito, cuál fue el resultado, cuál fue el impacto, qué comportamientos tuvimos organizacionalmente que nos permitió cruzar juntos esa meta para seguirlo haciendo o replicar esos comportamientos, quizás en otro entorno, pero el comportamiento es el rescatable, y celebrarlo, ¿verdad? Porque muchas veces los equipos también, solo pensar en lo que no salió bien, a veces como que los bajonea, y hay que entrar a esa zona también, hay que entrar a la zona caliente, digamos, diría Henry Cloud o Michael Hyatt, ¿verdad? Pero antes de entrar ahí, celebre los hitos buenos, y vea qué hizo bien, celébrelo, coméntelo con su equipo y trate de incentivar esos comportamientos porque le dieron resultados. Acto seguido, también dese el chance de sentarse, digamos, en la silla y celebrar los rojos, ¿verdad? O sea, ¿qué no salió bien? Y celebre los rojos, o sea, no solo celebre los azules. No celebrar a los rojos, ¿verdad? Tampoco a los cremas, sino que celebren los rojos, ¿verdad? Cuando yo me doy cuenta de que me salí un poquito y me desvié y tuve un comportamiento que no generó el resultado que yo quería y me jaló hacia donde no quería, más que celebrar la falta, es ya me di cuenta qué fue lo que me llevó ahí. Y entonces hay que celebrar el haberse dado cuenta de dónde tengo una brecha y qué debo mejorar. Eso es lo que hay que celebrar. Más que penalizarlo y pegar, ¿verdad? Sino que, híjole, ya me di cuenta qué fue lo que me llevó ahí, ¿verdad? Entonces, pero darse ese chance y de que nuestros equipos también pasen ese proceso de madurez, ¿verdad? Ustedes, que juntos de la mano los podamos coachar para que no sientan que los estamos lacerando, sino que estamos identificando brechas para evitarlas el siguiente año, ¿verdad? Eso es lo que queremos, que el equipo tenga éxito, no solo una parte o dos partes, sino todo el equipo. Entonces, mira, aquí fallamos, no nos comunicamos bien. Ok, fine, ¿qué debemos hacer para mejorar y cambiar ese comportamiento? Entonces hay que celebrar esa brecha, no castigar, no señalar, sino decir, híjoles, aquí hay algo que mejorar. Entonces, darse esa pausa de reflexión. Hay un concepto del bunker, ¿verdad? Que es, nos metemos a un bunker, ¿verdad? Se hablan las cosas de confianza, se hablan con respeto,
pero con el espíritu de mejorar, no de señalar y castigar. Es tener esa pausa, creo que es muy rica para el crecimiento de los equipos y también para uno mismo, ¿verdad? Si no, uno no participa en un equipo, buscar ese círculo íntimo que uno sabe que es de confianza, que te conoce bien, que no te va a hacer daño, sino que simplemente va a ser honesto contigo y tener el corazón listo para recibir ese balde de agua fría, porque a veces tenemos puntos ciegos. Y te reconocer que tenemos los puntos ciegos y al verlos, eso es lo que hay que celebrar. Y si puedes, ahí está la causa raíz de por qué me desvié. Atendámosla. Eso creo que sería muy genial, esos espacios de reflexión. Espacios de reflexión. Y yo me quedo también con la inquietud de anotar las cosas buenas que hicimos en el año y las cosas que podríamos mejorar. De hecho, también Ginny Castillo nos mandaba esta aportación en realizar una proyección del primer trimestre de 2024. Y saben que cada vez estoy más convencido de cuando estamos tratando de pronosticar el año completo, que lo tenemos que hacer porque por un ejercicio igual de manejos de flujo o lo que sea, o demás provisiones, sí es muy certero el planificar solamente un trimestre, porque la situación está cambiando tanto y tan rápidamente que a veces podemos quedarnos ligados a un plan, ¿verdad? Porque así lo establecimos pues en la planificación anual. Sin embargo, enero, febrero, marzo es un buen plan para poderse planificar y ver qué pasa, ¿no? Un nuevo gobierno, nuevas disposiciones y hacer los cambios rápidamente. Walter Maeda, ¿qué otra recomendación nos recomiendas? Bueno, la verdad que, mira, me encantó cómo lo dijo Rodolfo. Yo, van a decir, lo estoy copiando, pero quiero construir sobre tu intervención y como lo dijo Ginny. La verdad que es, a ver, veamos hacia atrás de este año 2023, digamos, ok, ¿cómo cerramos? ¿Qué resultados obtuvimos? ¿Cuáles fueron las mejoras? Pero también, ¿en qué me equivoqué? Me encanta eso, porque eso de nosotros está haciendo personas con valores y vamos descubriendo la honestidad, vamos descubriendo, no es que no seamos honestos, pero vamos descubriendo dentro de nosotros qué tan arraigados están esos valores o qué tan desarrollados, mejor dicho, están esos valores de honestidad, de transparencia, de buena comunicación, o qué nos falta para lograrlo. Me encantó algo que decía Ginny y era de que, por ejemplo, dice que para el primer trimestre del 2024, ¿qué les parece si nos ponemos de meta, poner como ejemplo, reducir un 25% el fenómeno de la reunionitis? Ese es entonces, buenísimo. Si yo veo para atrás y digo, uy, yo abuso de la reunionitis, voy para adelante y digo, ok, Walter, es momento de dejar de abusar de la reunionitis. ¿Qué puedo hacer? Administración del tiempo. ¿Qué necesito aprender de administración del tiempo? Les doy un tip. No programo más allá del 70% de mi agenda diaria. Ese se lo doy como un tip mío. Es un tip que yo le doy a mi equipo y le digo, no puedes programar más allá del 70% de tus 8 horas laborales. O sea, si vos son 8 horas las que trabajas, entonces vos solo programás el 70% de eso en reuniones. Y el resto de tiempo que haces, pues le dedicas a tu actividad. Ok, si ya venís con varios días o varias semanas de tener mucha reunionitis, entonces tienes que aprender a decir no. Y así se los digo, tiene que aprender a decir no. Y me pasa, mucha reunión con el equipo local, si estás en una transnacional, mucha reunión con el equipo regional, pero el equipo regional tiene diferencia de 2 o 3 horas, y uno a las 9 de la noche está con el saco, corbata y abajo en shorts. Entonces dice, no, tiene que aprender también a decir no. O a negociar en qué horario puede atender también una reunión. Porque al final ese no es solo un tema de trabajo. Y yo sé, y le damos gracias a Dios por el trabajo. Es un tema también que usted, ¿te acordás, Aner, lo que decíamos? Si usted le dice a alguien, A ver si lo digo bien. Si usted le dice sí a algo, usted le está robando el tiempo a algo más. Uh-huh. Creo que por ahí vos lo dijiste en una cápsula. Es así, es que ¿a quién le estoy haciendo trampas, no? ¿Verdad? ¿A quién le estoy haciendo trampa? Eso, gracias. Entonces, de eso se trata. Uno tiene que aprender a decir, ok, ¿qué cosas entonces este año tengo que mejorar?
estoy construyendo sobre lo que dijo Rodolfo y sobre lo que dice Ginny. Ok, entonces hacia adelante, ¿qué cosa entonces voy a cambiar? Y eso tengo que aprenderlo. ¿A quién le estoy haciendo trampa? ¿A mi familia? ¿Me estoy haciendo trampa yo mismo? ¿O le estoy haciendo trampa a mis colaboradores? El tema es que a alguien estoy haciendo pagar por mantener, por decirlo así, por pensar que estar en reuniones quiere decir que yo estoy trabajando bien. Entonces, ese sería el consejo para de mi parte. Gracias, Walter. Y le quiero contar que también Yulisa Sánchez nos aportó. La primera recomendación que nos hizo es hacer un proceso de análisis de buenas prácticas que condujeron a buenos resultados y aquellas que no, para eliminarlas el siguiente año y seguir practicando las buenas. Ese listado, ¿qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal? Creo que es una buena conclusión, fácil de hacer, y en el trabajo creo que debería ser una meta que podríamos hacer todavía en estas semanas fácilmente. La otra era hacer un análisis de impacto de todos los procesos de trabajo que se hacen para eliminar aquellos que no agregaron valor y depurar para el 2024 buscando mayores eficiencias. Como bien decía Walter, pueden ser reuniones que debo eliminar y que cumplieron su propósito, pero ahora ya no las tienen. Otra recomendación era hacer un ejercicio de alineación de prioridades con la estrategia del negocio para los próximos años. Las prioridades pueden ir cambiando, sí, pueden ir madurando, pueden ir cambiando, perfeccionándose. Vale la pena hacer ese ejercicio de alineación. ¿Qué otra recomendación nos darías, mi querido Rodolfo José Pérez Vázquez? Y esta me gusta porque es bien reveladora. O sea, si tiene la oportunidad de revisar los gastos que hizo, las inversiones que hizo durante todo el año, si tiene la oportunidad, tiene la data. A veces esos son los retos que también las organizaciones tienen. O sea, tienen mucha información, pero no la tienen ordenada. Entonces, bueno, si no las tiene, empiece ordenándola, ¿verdad? Pero si la tiene, revise en qué rubro usted está invirtiendo o gastando más. También haga la diferencia entre lo que es inversión y gasto, ¿verdad? Creo que es un ejercicio saludable porque igual es como que revela a qué le estamos asignando mayor valor, ¿verdad? Si es estudios, si es comida, si es etcétera, ¿no? Y es valiosísimo. Pero esa es una parte del ejercicio. La segunda parte, y la más difícil, que incluso a las organizaciones también le pasa, es tome decisiones alrededor de los datos que usted está viendo, ¿verdad? Usted quiere ser saludable, pero ve que su rubro de comida, el 80% es en comida chatarra. Entonces tome una decisión, ¿verdad? Y trate de migrarlo a saludable o reducir la frecuencia, ¿verdad? Eso pasa igual organizacionalmente, ¿verdad? A veces nos cuesta tener la información. Una vez que la tenemos en un dashboard bonito, lo difícil es tomar decisiones, ¿verdad? Entonces empiece a generar el hábito, ya después de haber hecho el ejercicio anual, trate de hacerlo mensual, ¿verdad? Para ver si realmente está haciendo lo que se propuso, ¿verdad? Y si no, pues que ese sea como un semáforo de alerta que le diga, mira, dijiste que ibas a comer más saludable y seguís comiendo en aquel lugar, ¿verdad? Que no te está ayudando, ¿verdad? Entonces, digamos, de vez en cuando un chupo mirar es ese rubro. Un transurbano, ¿verdad? Un transurbano. Pasarlo a gimnasio, si podríamos hacerlo incluso, ¿verdad? La mitad de la comida de esa chatarra, pasarlo a gimnasio, si pudiéramos, ¿verdad? O contribución con la parte de gimnasio. O sea, creo que es bien revelador porque los números son fríos. O sea, uno puede decir que no, que estoy avanzando, pero ahí hay una carta bien contundente de lo que estamos haciendo con los recursos que nos han dado. Genial. Y les quiero contar algo. Walter Maya también nos compartió algo que a mí me dejó pensando y le he dado vuelta, rumbling, como dice el libro que estamos compartiendo en el tercer segmento. Me quedo ahí en la cabeza y Walter nos dice: bendigamos a las personas con las que nos hemos llevado mal, démosles un chocolatito, démosles un imán con un mensaje positivo, o si quieren lucirse, un libro. Walter, explícanos esto, por favor. Bueno, miren, saben, esto, a ver, y saben que desde ya le mando saludos a mis compañeros, hay un par que se han reportado ahí, bueno, Omar Pichardo, Carlos Osorno, un saludo, un abrazo. Así que, y para la posteridad, ahí para María Inés García y para Jorge Mena, un saludo, un abrazo. Bueno, les quiero contar de qué se trata. Lo que pasa es que para nosotros como humanos es bien fácil, es fácil amar
con el que ama. Es bien fácil decir, yo llego a mi casa con mi esposa, con mis hijos. Bueno, por ahí voy a dar una recomendación ahí más adelante de esto. Pero ¿saben qué difícil? O llegar al trabajo también con los, que, con los compañeros de trabajo que nos llevamos bien. Pero, a ver, amigos, ¿qué pasa con los que nos llevamos mal? ¿Qué pasa con aquel que tal vez en alguna reunión, tal vez lo personalizamos y uno lleva una propuesta y tú llegaste, pues sí, y esta persona te dice, pues no? Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento en el cual posiblemente por temas laborales se crea algún tipo de fricción. También sucede en la familia, tal vez sucede, por ejemplo, que nos queremos poner de acuerdo a dónde ir, a dónde salir a comer, a dónde viajar, o posiblemente por algún chiste mal contado se dan malos entendidos. Entonces lo que yo decía era, ¿saben qué? No solo en este tiempo de amor y paz, es bien fácil amar al que nos ama. Pero ¿por qué no lo hacemos con aquella persona con la cual tuvimos una diferencia durante el año? ¿Por qué no lo hacemos con aquellas personas en las cuales hubieron fricciones? Y digamos, hey, ¿sabes qué? Te bendigo. Una forma de decirlo, una forma de hacerlo es a través de un regalo. Entonces yo ponía el ejemplo. ¿Qué les parece si agarramos, compramos una bolsita de chocolates y vamos y le regalamos un chocolatito a esas personas? No solo a las personas que queremos, hagámoslo con las o que nos agradan, hagámoslo con aquellas personas que hemos tenido diferencias y bendigamos sus vidas. ¿Saben qué? Esa es una forma en la cual nosotros como humanos vamos a poder cambiar nuestra personalidad, cambiar las perspectivas. Y posiblemente, si ha habido en ese momento alguna discrepancia o alguna separación, eso nos puede ayudar a nosotros posiblemente a restaurar, a sanar esa herida que se pudo haber creado por una situación o un conflicto que se dio durante el año. ¡Qué excelente! Muchísimas gracias, Walter. Esto nos dejó pensando. Por cierto, gracias a todas las personas que se comunican con nosotros y a Marlene Molina también le saludamos, que está muy contenta de que tenerte ya próximamente en Guatemala. Gracias a Cintia Ruiz, Gladys Flores, a Norma Campos, a Gustavo Morales, a Fernando Villanueva, a Juan Varías, a Emiliano Garay, a Carlos Mendizábal, a Carolina Calderón, a Ulises Olórzano, que siempre está conectado, a Marlon Tojín, también gracias por estar siempre conectado. Y muchas personas también preguntan por el libro de la cápsula del primer segmento que se llama Parenting. Yo mencioné que es el mejor libro acerca de paternidad o de crianza que he leído. Y yo publiqué un resumen del libro en el sitio graciasadioseslunes.com y ahí dice libros y son resúmenes de libros y ahí hay un resumen. El libro fue lanzado este año y todavía no está su traducción al español, pero yo lo leí electrónicamente a través de Kindle, ¿verdad? Y ahí lo bajé y lo puedo leer. Pero no está en Guatemala, no está en español, pero ahí también está un resumen. Gracias por las personas que se comunican con nosotros. Vamos a hacer una pausa y luego regresamos. Les cuento una cosa, el tercer segmento tiene que ver con el libro de Dare to Lead de Brené Brown. Vamos a seguir hablando de estos temas, de qué recomendaciones para el 2020, este último mes de diciembre de 2023, previo a iniciar el 2024, pero vamos a tocar un tema con mis amigos acerca de la curiosidad y cómo fomentar la curiosidad para ser vulnerable. Regresamos en un momentito. En Ilumina FM, lo fresh suena así. Escucha lo más fresh de la radio en Ilumina FM 98.1. Lo importante no es el tamaño de su fe, sino en quién la deposita. Aprende a librarte de tus heridas, complejos y malos hábitos que te impiden vivir una vida plena y verdadera en Jesús por medio de la lectura del libro 8 Decisiones Sanadoras en Vaya con Dios. Lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana por Ilumina FM. Esta es una radio con certificación Fresh. Ilumina FM. Con
comenzamos la semana con Tendencias, nuestro podcast live que trae contenido de actualidad de negocios, empresa, mercado laboral, emprendimiento y mucho más. Escuchas Tendencias. Aprendamos con diferentes expertos sobre temas de actualidad en La Entrevista. Y gracias a Dios, hoy es lunes. Bienvenidos a Tendencias. Estamos acá platicando con Walter Maeda y con Rodolfo José Pérez Vázquez. Para todas las personas que nos comentan si viene Walter a Guatemala, sí, en efecto, ya le hacemos una fiesta de bienvenida. Si quieren, nos ponemos de acuerdo, pero va a ser hasta el 18 de diciembre, ya cuando no estaremos esencialmente por acá. Pero gracias por los saludos y por el cariño a nuestros amigos. Igual, Rodolfo, gracias por estar aquí con nosotros. Y hemos estado hablando en el anterior segmento acerca de recomendaciones para el último mes de este año 2023, pero hacemos una pausa para hablar acerca del libro Dare to Lead. Nos corresponde terminar la sección 5, que en inglés está en este título, Curiosity, de Curiosidad Ungrounded, que tiene que ver con la confianza sólida. Y habla de esa, cómo se forma esa confianza aterrizada, confianza sólida, esta confianza que no es simplemente decir confía en mí, fanfarronería, porque es aquí la autora empieza diciendo esto. Brené Brown dice: todos venimos al mundo y nos ponemos una coraza para no mostrarnos tal como somos. Nos ponemos una coraza, una armadura, que no nos interesa ser vulnerables con otras personas. Y tiene sentido. Cuando somos niños, tal vez queríamos protegernos del bullying, o queríamos encajar con otros amigos, y queríamos jugar juegos de más edad, no sé, ¿verdad? Y quitarnos esa coraza en el lugar de trabajo no es tan sencillo. Y habla de que así como un deportista practica una rutina y genera una memoria muscular para que en el momento de la competencia ya sepa cómo reaccionar su cuerpo, de igual manera tenemos nosotros que hacer que las personas practiquen. Y aquí habla de fomentar un poco la curiosidad. Algunos de nosotros estamos no nos sentimos cómodos cuando se explora un tema nuevo. Entonces, ¿cómo? Porque queremos estar en lo que nosotros pues conocemos, en nuestra zona cómoda. ¿Cómo fomentamos la curiosidad en el lugar de trabajo? Es un ejercicio, ¿verdad? Que en esas reuniones, qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué vamos a cambiar para el siguiente año. Al principio la gente no quiere hablar. ¿Cómo generamos esa curiosidad para que la gente empiece a hablar? Y si lo digo mal, y si la gente no me cree, o si no me o si al final me acusan, ¿verdad? Porque yo estoy diciendo que tomé malas decisiones y al final eso viene en contra mía en la evaluación de desempeño. ¿Cómo generar esos ambientes donde podemos hablar y hablar y hablar? Y nos habla acerca de algunas recomendaciones. Por cierto, habla que nos gusta mucho lo fácil, lo rápido, y nos dice que hoy en día las capacitaciones o las inducciones y demás temas de aprendizaje en las compañías se ha vuelto muy de facilito en el dispositivo móvil, contestar sí, no, lo cual está bien, pero no debiera ser solo eso, porque nos gusta lo facilito y eso probablemente no se queda tan arraigado para el futuro. Está bien como un complemento, pero hay cosas que se tienen que hacer de manera más sólidas. Entonces, esas habilidades de poder generar conversaciones, la curiosidad y la práctica es la que generan esa confianza que es sólida. Y habla que, como lo dijo Einstein, que si bien si tuviera una hora para resolver un problema, pasaría 55 minutos pensando en el problema y 5 minutos pensando en las soluciones. Muchas veces tenemos que profundizar en el problema y de ahí surge todo, ¿no? Pero no podemos irnos a las soluciones que se ven fáciles por encimita, sino que profundizar. Y para profundizar, yo estoy seguro, Walter y Rodolfo, ustedes han hecho mucho ese tipo de análisis donde tienen que profundizar para entender el problema raíz. ¿Qué recomendaciones nos darían? No sé quién comienza. Rodolfo José.
Si quieres, arranco. Bueno, primero, pues, hay que generar un ambiente donde podamos fortalecer el proceso de vulnerabilidad. Y lo primero para poder crear ese ambiente es dar el ejemplo, ¿verdad? Reconocer que hay temas que no somos expertos como líderes, que estamos aprendiendo, ¿verdad? Y hacer el ejercicio con uno mismo, ¿verdad? Con su equipo, ¿verdad? Algunos, como bien decías, no se van a animar, pero otros van a ir agarrando la confianza. Quizá algunos se pasen, ¿verdad? ¿Verdad? Y abusen de ese proceso. Pero es parte de lo que es la vulnerabilidad, para que el equipo también vaya aprendiendo del proceso, que no es el hecho de que uno cometió una falta o falló o no conocía, o, ¿verdad? De algo específico, sino el proceso de poder descubrir, ¿verdad? ¿Qué pudo haber mejorado? ¿Qué pudo haber sido hecho de manera diferente, ¿verdad? O probar. Siempre hay oportunidad de hacer una primera vez algo, ¿verdad? Entonces, darse ese chance. Cuando no lo haces por primera vez, como tenés como el derecho de, bueno, mira, no fue perfecto, pero lo que se celebra fue que te lanzaste y lo intentaste, ¿verdad? Obviamente el proceso lleva a la perfección. Entonces, el desarrollar el músculo de generar esos espacios para conversar, ¿verdad? De los elementos vulnerables, le ayuda al equipo a también ponerse también al lado de uno para poder generar esos espacios de confianza y hablarlo sin tanto a parafernalia, ¿verdad? O tanto politics, que a veces daña tanto a la organización. Bueno, eso es lo que yo te diría en principio, ¿no? Excelente. Y quiero como reforzar esto, porque el libro también menciona un caso de Stefan Larsson, que fue el CEO de esta compañía Ralph Lauren Corporation, que también tenía a Old Navy y tenía H&M, que al final, pues una era, estas eran para tener cierta ropa de moda a un precio más accesible. ¿Cómo hacemos crecer? La hicieron crecer, por cierto, de ventas anuales de $3,000 millones a $17,000 millones. Es un crecimiento espantoso, pero ¿cómo fue que lo hicieron? Entonces agarran a sus líderes, a sus principales líderes, que en este caso eran como 60 líderes, ¿verdad? Y 2 horas semanales. Y el tema era, platiquemos un poquito, platiquemos de los resultados, qué podemos hacer diferente. Y no vamos a juzgar, escuchen esto, no juzgamos los resultados como buenos o malos, simplemente vamos a leer los resultados como resultados, vamos a aprender de ellos y vamos a mejorar. Y el objetivo va a ser superar, ¿verdad?, nuestros competidores, pero dejemos de avergonzar y de culpar a otros por no darse los resultados que estamos haciendo. Entonces, esa fue una. Y la otra fue reuniones semanales, y la otra fue reuniones trimestrales, donde llamaban al resto de las personas de cada lugar de trabajo como para contarles dónde iban. Mucho tiene que ver con comunicación, pero era, y la otra era, se mudaron del lugar a hacerlo convivir sin paredes, es decir, a oficinas abiertas para no tener tanta separación y estar compartiendo ideas. Pero él menciona que parte del éxito fue no juzgar, ¿verdad? No criticar, no señalar. ¿Cómo lograste eso solamente, ¿verdad? Y en ese potencial de mercado tan grande, sino que era cómo generamos aprendizaje corporativo. Walter Maeda, ¿qué haces para llegar a los problemas de fondo? Fíjate que le voy a contar una experiencia de este año y la verdad que fue bien interesante. Necesitábamos este año en la compañía entender un problema que teníamos en un concepto de pérdida de clientes. Y lo que hicimos fue, en un momento fue, ¿saben qué? La reunión que tenemos semanal está bien, pero la reunión semanal como que se mantiene muy política. Entonces, aplicamos un concepto que se llama War Room. Aplicamos un concepto de cuarto de guerra. Cuarto de guerra. O salón de guerra, imagínense, ¿verdad? Entonces, aplicamos un concepto en el cual dijimos, ok, vamos a hablar las cosas que deben de cambiar. Creamos ese entorno, o sea, justo como lo dice Rodolfo, creas ese entorno y en ese entorno decimos, vamos a decir las cosas que están fallando, ¿por qué? Y convertimos algo, y esa es una recomendación que yo le doy, convierta el por qué en su palabra favorita, ¿por qué?
Entonces, un paso a seguir que yo le doy para ser curioso es, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo hacemos de esa forma? No sé si, bueno, ya lo he contado en otros lados, en otras sesiones donde yo les he comentado que tiene que hacer la pregunta correcta. Comience una pregunta correcta con, ¿y por qué está sucediendo esta situación en la compañía? ¿Por qué creen que no llegamos? ¿Por qué piensan que no llegamos a nuestra venta? ¿Por qué piensan que este año no alcanzamos los objetivos? ¿O por qué piensan que los alcanzamos? Eso va a permitir esa pregunta del por qué, bien formulada, estimula a pensar diferente, a crear nuevas ideas y percepciones nuevas. Así que pregúntese por qué hasta llegar al corazón del asunto. 2, pase tiempo con personas curiosas. Y en ese war room fue como, hey, agarremos a las personas, tomemos a las personas que son esas personas que están ahí al frente, stakeholders, decíamos nosotros. No, agarremos a las personas que están en el día a día, al frente en la batalla, y que esas personas sean las que se expresen, y que ellos sean las personas que digan. Y era bien interesante, porque no era un tema de, es que yo siento, no era un tema de, era un tema de... Aquí está la info, miren, aquí está, muy bonito, muy bonito. Entonces comenzaban con su explicación de por qué creían que ese objetivo no se estaba alcanzando. Y eso permeó en el resto del equipo. Llega un momento en el cual todos se vuelven curiosos, todo se contagia. Entonces comience por el por qué. Trate de pasar con personas curiosas y eso lo que va a provocar es que todos se contagien, aunque usted diga o usted piense que no es una persona curiosa. Así que eso nos va a permitir aprender algo todos los días y vamos a tener más de una respuesta ante un tema. Qué genial. Y pareciera que tanto Rodolfo como Walter están alineados con Brené Brown en este concepto. También Brené Brown dice, hay ciertas preguntas que solemos hacer para fomentar esa curiosidad, ¿por qué, verdad? O mira, tengo curiosidad, ¿qué hiciste este año con esta línea, con este producto, con este cliente o tipo de cliente? Tengo curiosidad, o cuéntame más de tal cosa. Es decir, eso fomenta e inicia la conversación. Cuando alguien está comentando algo, mira, esa no es mi experiencia. ¿Podrías comentarme un poquito más cuando está diciendo algo con lo que yo estoy totalmente en desacuerdo? Mira, me pregunto, ¿verdad? Tal cosa. Ayúdame a entender, ¿verdad? O estamos atrancados, estamos atrincherados en un tema. Porque él está defendiendo mucho una situación y yo no le veo por dónde. Dice, mira, contame de dónde viene tu pasión por este asunto. Son recomendaciones de Brené Brown en relación a preguntas que pueden fomentar esa continuación de la conversación, que es importantísimo en esta etapa. Y a mí me pareció muy adecuado hablar de ese tema justamente porque creo que es una etapa buena. Si las cosas en su trabajo disminuyen un poco, tomar más tiempos como para tener esas conversaciones de qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, qué podemos mejorar, qué podemos evitar en el año 2024, ¿verdad? Que sinceramente no necesitan tener continuidad o no nos dieron resultado. Y la otra que me gustó muchísimo, cuando pareciera ser que alguien está desviado o sesgado con un tema, y dice Brené Brown, estoy trabajando a partir de esas suposiciones y tú, ¿verdad? Para entender bien por dónde vas. Y la última, cuando muchas veces en una conversación y todos están opinando ideas y al final como que nos alejamos del problema y ella dice momento, ¿qué problema estamos tratando de resolver? Platiquemos, ¿cuál era el problema? Porque muchas veces uno se va por otros lados, pero todo esto, amigo oyente, es fomentar la curiosidad, fomentar la conversación, y la recomendación básicamente de este capítulo es que generar ese tipo de conversaciones, permitir que la gente se quite la armadura y cuando pues sesgan de una manera, volverlos a la conversación
entender también su punto de vista, porque en su cosmovisión, en la forma como estudiaron, crecieron, trabajaron anteriormente otros liderazgos, puede ser que adoptaron una forma de ver las cosas y yo en el ambiente también distinto. Y no significa que él esté equivocado y yo tenga la razón en absoluto, sino que cómo convergemos en una solución. Y de eso se trata este capítulo. Recomendaciones finales en relación a qué hacer en este año 2023. Le recomendamos eso, ¿verdad? Revise qué están haciendo bien, qué están haciendo mal, qué cosas quisiera cambiar. Es para el próximo año, dejar de hacer en el próximo año. Creo que es una buena recomendación basado también en este concepto de Brené Brown, capítulo 5. Rodolfo, ¿alguna recomendación en el tema de qué hacer en estos últimos 30 días? Para recordar un poquito lo que estabas hablando hace un ratito antes de pasar, claro, la recomendación, creo que hay algunas herramientas de mejora continua que van alrededor de lo que estabas hablando, de lo que hablaba Walter, del tema del por qué, ¿verdad? No dice quién hizo esto, ¿verdad? ¿Por qué? Me gusta mucho cómo lo complementaste, porque a veces uno se queda en el por qué, por qué, por qué. De hecho, hay una herramienta que se llama why, o los cinco porqués, ¿verdad? Y creo que el principio es muy bueno, ¿verdad? Pero hay que tener como esa sensibilidad para seguir explorando, ¿verdad? Y seguir, porque a veces la gente se siente como que acosada, abrumada, si no ha hecho los ejercicios primero, ¿verdad? Entonces hay que explicar la herramienta, por qué lo hacemos, cuál es el propósito, ¿verdad? Para que la gente no sienta que la estás auditando, sino lo que quieres encontrar es la causa raíz, ¿verdad? Porque eso es lo que hay que cambiar. Entonces, ahí es donde muchas veces las reuniones están alrededor de los efectos, pero no de lo que lo generó. Entonces, en ese espíritu de ese viaje de curiosidad, también generar ese entorno y ese ambiente donde los equipos de trabajo puedan darse el chance de explorar también, ¿verdad? Ese es uno. Y la otra herramienta, que es lo que mencionaba hace un rato, el tema de celebrar los rojos, ¿verdad? O sea, no castigarlos, sino celebrar. Erramos al blanco. Ok, vamos a ver, pues. Hagamos el ejercicio y descubramos. Vamos en este viaje para descubrir qué es lo que, o por qué llegamos a este resultado y cómo lo podemos cambiar. Eso creo que es valioso. Regresando a los consejos de qué podemos hacer en los últimos 30 días. Bueno, creo que mucho se habló. Yo traía 8 puntos, muchos de ellos ya se tocaron, ¿verdad? Creo que el tema del descargarse, ¿verdad? El quitar esas cargas que a veces llevamos durante todo el año, alguna preocupación, algún tema que no se logró solventar, ¿verdad? Además de, digamos, limpiar el escritorio, ¿verdad? O el closet, los instrumentos de cocina que ya no usamos, ¿verdad? Quizá alguien más le pueda servir. También llevarlos al Señor, ¿verdad? O sea, descargarse, ¿verdad? Viajar más ligero, ¿verdad? Viajar más ligero, confiar de que Él también tiene propósitos. A veces hay años muy buenos, hay años no tan buenos y hay años que uno podría considerar malos, ¿verdad? Pero descargar y descansar en el Señor no es ser irresponsable, ¿verdad? Pero sí buscar qué es lo que yo puedo aprender en el proceso, y que siempre va a haber un propósito divino en lo que estamos viviendo organizacionalmente, ¿verdad? Aunque no, la organización no sea cristiana, ¿verdad? O catalogada desde ese punto de vista, si es que podemos llamarla así, sí, pero sí las personas que lo conforman, ¿verdad? Entonces poder llevar ese aprendizaje, quizá eso, tenemos que descubrir un nuevo mercado, un nuevo nicho, un nuevo producto. Quizás tenemos que desinvertir, ¿verdad? Dejarlo ir. También son temas que a veces uno se aferra a algo y se vuelve como un vicio que daña al resto de la organización. Entonces a veces nos toca tomar la decisión de, mira, no, nos equivocamos en esta inversión, dejémosla ir. Ya perdimos, voy a exagerar, ¿verdad? 2 millones, pero no perdamos 4, ¿verdad? Entonces tomar esas decisiones y dejar ir cuando se está volviendo un silo que está hundiendo al resto de la organización. Es importante tomar esas decisiones. Excelente, buenísimo. Yo creo que eso de dejar ir es vital, ¿verdad? Ustedes, hay decisiones que tal vez están arraigadas en nosotros y nos cuesta muchísimo soltar. Walter Maeda, que está soltando muchas cosas en esta etapa, ¿qué otra recomendación nos darías en estos últimos 30 días? ¡Ay, qué buenísimo! Pues mira, bueno, yo una recomendación que les doy es: hagamos sesiones uno a uno. Así, se los dejo como una idea.
sesiones 1-1. ¿Y saben qué? Las sesiones 1-1 lo que implica es reunirse con una persona en un ambiente seguro y transparentar con esta persona, ser vulnerable con esta persona. ¿Cómo nos fue? Hágalo en su matrimonio, hágalo con su esposa, con su esposo, hágalo con sus hijos. Miren, hay algo que en lo personal, y abro mi corazón así, este año que hemos estado fuera de Guatemala, que por cierto, o sea, Guatemala ha sido nuestro país. Bueno, soy salvadoreño, pero me dicen, cuando estoy por acá me dicen, y les digo, voy a regresar a mi país, y me dicen, a Guatemala, ¿verdad? Sí, a Guatemala, Guatemala. Entonces, algo que me ha servido muchísimo es hablar con mi familia y decirle, así como lo hablé con mi esposa, con Carolina, hablarlo con mis hijos, con Daniel, con Raquel, con Gabriel, y decirles, chicos, vamos a regresar. Chicos, vamos a volver. Esa es una sesión 1-1. Y saber qué, y dedicarle un tiempo personal a ellos, no en el teléfono, no 1-1 agarrando el dispositivo móvil y decir, ajá, contame. No, 1-1 es verse a los ojos y decir las cosas. Mira, esto es lo que me está preocupando, esto es mi plan para el otro año, o mira, mi plan de este año era este, y lo logré, no lo logré. Tener esas sesiones con sus hijos, tener esas, ¿saben qué? Con sus padres. Algunos ya estamos grandecitos, pero debemos de tener sesiones con nuestros padres también. Hay sesiones en las cuales podríamos decir, hey, papá, mamá, ¿sabes qué? Qué bueno tener este año, qué bueno que estos, falta poco para que termine el año, pero te amo, te quiero, y no voy a esperar el 24 de diciembre para decírtelo, o el 31 o el 1 de enero para decírtelo. Lo puede decir hoy. Hoy es el mejor día para hacer una sesión 1-1. Hoy es momento para que usted levante el teléfono y llame a esas personas que no ha tenido tiempo de conversar. Llámelas. Tal vez no sabe de ellos. Hoy casualmente les cuento, hace un rato le hablé a una persona de vida real, le hablé a una persona que participó con nosotros en un curso de la empresa. Y me cuenta, hey, brother, me dice, ¿sabes que me acaban de operar? Tengo 4 días que estoy operado. Y mira, aquí estoy con mis papás. Y la verdad que qué bonito poder, llamar sin saber y poder dar esas palabras de aliento. No solo sucede con eso, también otra persona hoy temprano, bueno, casualidad, los dos se llaman Carlos. Ellos ya van a saber a quién es Carlos, me refiero. Me llama hoy temprano y me dice, brother, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Llámelo, sea intencional, tenga sus sesiones 1-1, sea vulnerable. O a veces tal vez podríamos decir, no hombre, es que me da pena tener una sesión 1-1. Llámelo, háblese con sus amigos y dígales, mira, me está pasando esto. Mira, no cumplí este objetivo. O mira, me falta desarrollarme en esta área. Créame, eso le va a traer a usted un crecimiento personal increíble. Así que tenga sus sesiones 1-1. No solo hágalo con sus colaboradores o con sus compañeros, hágalo con las personas que ama, con las personas que quiere. ¿Y por qué no? Hablemos de lo que hablamos hace un ratito, hace unos minutos. Hágalo con aquellas personas a las cuales les va a dar esos obsequios, ese separador, ese imán para la refrigeradora. Hágalo. Y créanme, le va a ayudar a crecer como persona y como profesional. Así que ese es mi consejo para esos días que faltan. Fueron muchísimas recomendaciones, amigo oyente. Ojalá que entre algunas de estas hay alguna que le haya llamado la atención como para poderle implementar. La primera de ellas fue convivir con la familia, siendo intencional en esta época de final de año. En el ámbito espiritual, tener una evaluación, ¿verdad? Y si nos hemos acercado a Dios o nos hemos alejado, es una linda recomendación. Físicamente también evaluar nuestra salud es importante. Utilizar también nuestro aguinaldo o los bonos adicionales que podríamos recibir a final de año de manera sabia, poderla planificar
adecuadamente, si vamos a participar en reuniones sociales, pues seamos intencionales en también hablar con ellos, dejar el teléfono de un lado, y la recomendación de revisar el próximo año y pues especialmente el primer trimestre, para poder ir ajustando sus planes a medida que camina el año. Cuando revisamos la empresa y vemos qué hicimos bien, qué hicimos mal, ser vulnerables, y estas herramientas que nos daba de los porqués, de buscar conversaciones sin acusar, generar preguntas y más preguntas, y cuando nos hemos desviado mucho del tema, tal vez volver a entender el problema. Nos interesa encontrar las razones de fondo para tomar las decisiones correctas. Muchas veces puede ser soltar algo, muchas veces tiene que ser modificar algo, dejar de hacer algo. Y también el análisis que nos mencionaba Yulisa Sánchez del impacto de todos los procesos de trabajo que se hacen en la organización. Y algo que no mencionamos, que también nos lo había mencionado Yulisa Sánchez en la comunicación que tuvimos, era de tener un análisis también, tal vez de las empresas donde lo estaban haciendo mejor, un benchmarking, ¿verdad? Un benchmark de las empresas que tal vez estaban haciendo ideas nuevas y que tal vez habían adelantado en buenas prácticas en algunas áreas. Entonces, tratar de entenderlas, tratar de mejorarlas incluso, ¿verdad? Yo creo que es un buen análisis. Y esto que nos mencionabas, Walter, tanto de así como somos intencionales en darles algún obsequio a alguien que nos cae muy bien, también considerar hacerlo con aquellas personas que tal vez no nos llevamos tan bien y tener estas sesiones de uno a uno. Y termino con este pensamiento que hace algún tiempo lo escuché de Andy Stanley, y era: ¿qué tal si le preguntas a tus hijos cómo puede ser un mejor papá? Es una pregunta complicada, pero es cómo puede ser. Y lo pienso en función de lo que mencionaba Walter de las reuniones uno a uno. ¿Cómo puede ser un mejor papá? Y esta está más difícil, amigo. Esta sí está bien difícil. Es cómo puedo ser un mejor cónyuge. ¡Ah! Y entonces, ¿cómo puedo serlo como mejor cónyuge? Y esas conversaciones uno a uno, igual con los colaboradores de la empresa, de la organización, o los voluntarios o líderes, puede darle muchísima material para poder evaluar y enfocar un 2024 muy fortalecido, ¿verdad? Muy, muy animado para poder avanzar. Tiempo de despedida, mi querido Rodo. ¿Mensaje final? Sí, ahora que te escuchaba, creo que esta es muy trillada, pero creo que vale la pena hacerlo. O sea, tomémonos el tiempo, así como hacemos nuestras metas laborales, profesionales, tomémonos el tiempo de escribir las personales, uh-huh, ¿verdad? Y la recomendación es, más que escribir una meta, bajar, si tiene obesidad, 30 libras, ¿verdad? Para el diciembre de 2024, escriba una meta de hábito. A mí, pues tal vez ya lo escuchó, pero creo que es muy rico hacerlo, ¿verdad? Levantarme 30 minutos antes para hacer 10 minutos de reflexión y 20 minutos de ejercicio. Escríbalo, en el proceso de escribirlo es muy rico, y trate de hacerlo con metas de hábito. Eso le va a ayudar a no esperar hasta el diciembre, sino empezar ya, ¿verdad? Incluso como hablábamos en los últimos 30 días de este año. Así que un gusto compartir nuevamente con la audiencia y el equipo. Qué gusto verte, Walter, y aquí te esperamos. Gracias. Walter Maeda, comentario final. Mi comentario final creo que está en nuestra página de Facebook. Ahí búsquenos, Tendencias. Proverbios 16:3, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Así es, mire qué bendición, pon en manos del Señor todo y estos proyectos van a ser benditos por Dios. Dios lo bendiga grandemente, gracias por habernos acompañado. Disfrute esta semana, una semana cargada de mucha intensidad, de final de mes, cierres y pagos, impuestos y demás. Una semana importantísima, semana de Champions League, semana de semifinales, no, cuartos de final del fútbol nacional, también aquí en Guatemala. Muchísimas cosas que están pasando, pero Dios bendiga esta semana, que sea usted muy productivo, y lo esperamos aquí el próximo lunes. Gracias, Rodrigo García en los controles, lo esperamos la próxima semana. Tendencias es una producción de Ilumina FM. Conoce más visitando ilumina.fm. Gracias. Gracias, muchachos. Puedo saludarlos. Este programa fue presentado gracias al patrocinio de Cat Plus. Generamos soluciones eléctricas para ti. Llámanos al 2204-9494. Para ti,
¿Qué es Fresh? Para mí Fresh es súper relajante. Para mí Fresh es algo nuevo. ¿Y para ti qué es Fresh? Ilumina FM. Fresh Sounds. 19 horas en punto. Comenzamos en 10. Con las 10 más solicitadas de nuestra Fresh List. Ilumina Hits. Ilumina Hits. Hola, mi nombre es Ana Lucía.